Señor Mondragón, habla Juan, el velador de los estudios. Juan, ¿no te has dado cuenta de la hora que es? Lo lamento mucho, señor, pero no tuve más remedio. El auto de su hija está allá afuera. ¿El auto de Mayra? Hace unos momentos escuché unos ruidos y solo quise llamarlo para asegurarme de que su hija está en su casa. No es posible, ellas están aquí. Estoy seguro que ese es, señor. Ella en algunas ocasiones me lo ha dejado para repararlo. Bueno, espera. No vayas a colgar, ¿eh? No, señor.